Bueno, sí, mamá. Yo me desperté así. Sí, ya encontré que desayunar. Ajá. Sí, está bien. Nos vemos en la tarde. Vale, bye. ¡Siete! Luquita, ábrame por favor. ¿Qué horas son de venir, hijo? Es muy tarde, a la otra no te voy a dejar entrar, ¿eh? Hace poquito se me hizo tarde. Muy bien, jóvenes, vamos a hacer la demostración del teorema de Pitágoras. Si se dan cuenta ustedes, a partir de un triángulo rectángulo, obtenemos en cada lado un cuadrado. Ese cuadrado, para sacar el área, va a ser lado por lado. Como podemos apreciar, queda demostrado el teorema. Permítame, jóvenes, voy a ver. Pedazos en la tarde. Vamos. Si no recuerdo el otro es que te gané 27. Yo recuerdo que te gané por 10. Oye, ¿Qué te pasa? Si, bueno, quieres, no, si no. Te gusta, ve y háblale. No hay problema. No, güey, ¿cómo crees? No es para mí.
Si nunca le hablas, nunca vas a... Si no le hablas, nunca vas a saber. Tienes razón, güey, inténtalo. ¿Cómo crees, güey? No. Vamos, no pierdes nada con intentarlo, güey. La verdad. ¿A poco creen que se me haga caso? Sí. La verdad que sí. Es buena onda y tú también. Esa riquilla fresa que no... No creo que va a salir mucho con uno. Vamos, güey, no, no pierdes nada con intentarlo, güey. Anímate. Ah. Pues vamos, pues, a ver qué onda. Ve tú solo, nosotros te apoyamos de aquí. ¡Ánimo, campeón! ¡Ánimo, solo! ¡Tú puedes, tú puedes, güey! Ah, pues voy a ver qué. ¡Ahí viene, míralo! ¡Qué raro! Sí. Oye, mi amor, te quería decir algo. ¿Dónde? Quería ver si podías ir ahora a una cena que quiero invitar con mis padres para que estos días sean un poco más formal y te conozcan y te tienen. ¿Qué me dices? Ah, ok, está bien, te pediré permiso a mis padres. En la tarde te mando un chido. Está bien. Están helados. Alojale para acá. No se puede quitar. Bueno, yo le voy a decir. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pásale, ¿te gusta? ¿Seguro que no le dijiste nada a la pleba? La culpa no me la inventé. Qué bárbaro. No serví para nada tú. No animarte. Así como quieres conseguir algo, si no te animas a decirle. Tienes que hablarle. Si no le hablas, no te va a hacer caso. Y si te dice que no, ¿qué le hace? No importa, tú no te agüites. Hay muchas muchachas a las que puedes decir. No sacas a tu padre tú, ¿eh? Ándale, hijo, guarda las cosas y vente a comer. Hola papá, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Ah, sí, sí, es que te molesto para decirte que si podrás estar hoy. Hoy en la noche. Sí, es que como invité a mi novia a cenar para que la conozcan, se conozcan y platiquen. Ah, no, ok, está bien, no hay problema. No, sí, está bien. Bueno, bye. Cuídate. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Sí, bien. Ah, sí, te molesto para decirte que pues hoy no se va a poder, te invitaron a una cena ahora, pero hablé con mis papás y me dijeron que no podían, ahí será otro día. Sí, discúlpame. Sale, bye, te quiero.